Muy buenas noches. Damos inicio al webinar de muerte súbita cardíaca, que está organizado por el Departamento de Prevención Cardiovascular, auspiciado por la Sociedad Chilena de Cardiología, quien agradece enormemente la presencia del doctor Joseph Brugada como expositor de nuestro webinar. Este webinar contará con panelistas nacionales, como son el doctor Claudio Santibáñez Catalán. Él es cardiólogo, electrofisiólogo y epidemiólogo. Es presidente del Comité Científico de la Sociedad Chilena de Cardiología y miembro del Departamento de Prevención Cardiovascular de la Sociedad Chilena de Cardiología. Además, se encuentra con nosotros el doctor Paulo Valderrama Erazo. Él es cardiólogo pediatra de Clínica Las Condes, diplomado en prescripción y aplicación del ejercicio físico, presidente del Departamento de Prevención Cardiovascular de la Sociedad Chilena de Cardiología y además es vicepresidente de la rama de Medicina del Deporte y la Actividad Física de la Sociedad Chilena de Pediatría. Como expositor, tenemos el agrado y el gusto de contar con el doctor Joseph Brugada, Terradellas. Él es cardiólogo, experto en arritmias de adultos y niños, del trabajo actualmente en el Hospital Clínic de Barcelona, que nos presentará el tema muerte súbita en todo el ciclo vital, importancia de un correcto control cardiológico y exámenes. Por favor, doctor Brugada, le damos las gracias por estar presente aquí con nosotros y le damos la bienvenida para que tome la palabra y nos presente el tema. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Estoy intentando compartir la pantalla. Ahí. Buenas tardes, Chile. Buenas noches para mí en Barcelona. Ya estamos aquí a la 1 de la madrugada. Ahí. Perdón. Voy a colocar bien las diapositivas. Ahí estamos. Es un placer para mí estar aquí con todos ustedes, colaborar con este webinar de la Sociedad Chilena de Cardiología y Cirugía Cardiovascular. Siempre es bueno reencontrar viejos amigos, conocidos, alumnos y compartir con todos ustedes este webinar y espero que sea de utilidad para todos ustedes. Vamos a hablar de muerte súbita, en general, y quizá nos vamos a concentrar un poquito en muerte súbita en edades más tempranas para, habrá otras presentaciones en otros webinars sobre la muerte súbita del adulto, muerte súbita, digamos, más habitual, posinfarto, miocardio, etcétera. Vamos a centrarnos quizá en aspectos un poquito menos, digamos, evidentes o corrientes de la muerte súbita. Yo creo que eso nos va a ayudar a avanzar en el conocimiento de todo lo que tiene que ver con la muerte súbita en general. Vamos con las causas de muerte súbita. Cualquier patología estructural cardíaca puede acabar en algún momento en una muerte súbita, sobre todo enfermedades arteriosclerótica, cardiomiopatías de cualquier tipo, hipertrófica, dilatada, arritmogénica, pero también todas aquellas patologías eléctricas no estructurales, lo que se ha llamado las enfermedades de los canales iónicos o las canalopatías, y todo ello, todas estas patologías en algún momento pueden tener un evento terminal con forma de muerte súbita por arritmias ventriculares. Si recordamos brevemente las causas más frecuentes, como decíamos, sin duda alguna, la más frecuente en nuestro medio es la cardiopatía isquémica, la fase aguda del infarto de miocardio, en que se va a producir la fibrilación ventricular primaria en forma de taquicardia ventricular polimórfica o fibrilación ventricular y que va a provocar el mayor número de muertes súbitas en nuestro entorno, aproximadamente 60-65% de todas las muertes súbitas en nuestro entorno son debidas a eventos coronarios agudos y, por tanto, el diagnóstico y la prevención va a ser el diagnóstico y la prevención de la cardiopatía isquémica y para la muerte súbita, pues el implementar todos aquellos
medios para poder resucitar a los pacientes en la vía pública, en los hospitales, en sus casas, en los eventos de masas, etcétera, y que cada vez afortunadamente son más frecuentes los desfibriladores de utilización pública y que permiten efectivamente ir recuperando cada vez más pacientes alrededor del mundo a través de estos medios. Cuando hablamos de la fase crónica del infarto miocardio, es decir, el paciente que ya ha pasado una fase aguda de infarto miocardio, ha quedado con su lesión miocárdica, con su escara fibrótica en el corazón por la zona infartada, sabemos que hay un cierto porcentaje de esos pacientes que en el seguimiento pueden tener arritmias ventriculares y muerte súbita, pues se han creado las circunstancias para que aparezcan circuitos de reentrada en este corazón enfermo, en este corazón infartado, y la prevención en estos casos será la identificación de aquellos pacientes que post infarto de miocardio tienen más riesgo, y esto lo hacemos o bien porque han tenido un infarto muy grande y ha afectado enormemente a su fracción de eyección, con fracciones de eyecciones por debajo del 35 o 30% son pacientes con riesgo, pero también aquellos pacientes, y cada vez más tenemos más información que nos llega a través de la resonancia cardíaca, que a pesar de haber tenido un infarto relativamente pequeño, tiene un infarto muy inhomogéneo en cuanto al tejido que ha afectado, y ese infarto inhomogéneo es al mismo tiempo muy arritmogénico, porque se pueden crear muchos circuitos alrededor de estas zonas de inhomogeneidad anatómica y eléctrica. Y la identificación de estos pacientes de mayor riesgo es lo que nos debería ayudar a prevenir al identificar estos pacientes y poderles implantar pues un desfibrilador cuando sea necesario, ¿no? O sea, el desfibrilador implantable es un elemento clave en la prevención de la muerte súbita en pacientes que ya hemos identificado como pacientes de riesgo, como los que estamos hablando, y el desfibrilador va a ser tremendamente eficaz en hacer su trabajo. Su trabajo es el de identificar una arritmia ventricular y al mismo tiempo que lo identifica, hacer el tratamiento adecuado, que es un choque eléctrico, para terminar esta arritmia y evitar la muerte del individuo. Los estudios que se hicieron en su momento y hace mucho tiempo para demostrar que efectivamente el desfibrilador alargaba la vida de los pacientes con riesgo de muerte súbita después de un infarto. Los dos primeros eran los que se llamaron los estudios MADIT, con distintos tipos de pacientes postinfarto, y que mostraron resultados prácticamente idénticos, en donde los pacientes que habían sido implantados tenían una supervivencia entre un 30 y un 35% superior a los pacientes que no eran implantados con desfibrilador, y eso llevó a que sistemáticamente se empezara a implantar a todos los pacientes postinfarto y miocardio con ciertas características, o bien un infarto muy grande con algún tipo de arritmias o arritmias inducibles postinfarto y miocardio. Y esto llevó finalmente ya a lo que se llamó el estudio MADIT 2, y ese estudio, que se publicó ahora hace 20 años, mostró que efectivamente todos aquellos pacientes que habían tenido un infarto de miocardio que había afectado de forma severa la contractilidad miocárdica y que tenían fracciones de eyecciones por debajo del 35%, eran pacientes que requerían el implante del desfibrilador porque la supervivencia mejoraba también entre un 20 y un 30% en los años que seguían a este infarto para los pacientes que habían recibido un desfibrilador. La miocardiopatía dilatada es otra patología tremendamente interesante, se está llamando la epidemia del siglo XXI, ¿no? Porque es una enfermedad que aumenta su incidencia y su prevalencia de forma importante, porque aumentan todos aquellos elementos que la provocan: la obesidad, la hipertensión, la cardiopatía isquémica, la hipertensión. Todo eso lleva a más patología asociada con la miocardiopatía dilatada, también la mayor longevidad de nuestros pacientes, y no olvidemos que el 50% de los pacientes que fallecen
con una miocardiopatía dilatada fallecen de forma súbita, es decir, no fallecen por insuficiencia cardíaca, sino que fallecen de forma súbita, lo cual significa que la miocardiopatía dilatada es una enfermedad terriblemente arritmogénica y que no solo debemos prevenir la insuficiencia cardíaca que provoca la propia dilatada, sino que también debemos prevenir la aparición de arritmias ventriculares y la muerte súbita que puede llevar a estos pacientes. Sabemos que la supervivencia después del diagnóstico de una miocardiopatía dilatada es mala. 5 años después de haber sido diagnosticado un paciente de insuficiencia cardíaca, el 50% de estos pacientes van a fallecer y que, como hemos visto, la mitad van a fallecer de forma súbita. Para ello, ha habido distintos avances terapéuticos. Uno, quizá el mejor, el más evidente, fue la aparición de la resincronización cardíaca, es decir, aquellos pacientes que además de miocardiopatía dilatada presentaban un bloqueo de rama izquierda que representa aproximadamente el 30% de todos los pacientes con miocardiopatía dilatada. Si nosotros les estimulábamos las distintas cavidades cardíacas para conseguir que volviera a sincronizarse el latido cardíaco desde el punto de vista eléctrico, esto mejoraba sustancialmente no solo la insuficiencia cardíaca y los síntomas de insuficiencia cardíaca, sino que también mejoraba la muerte súbita en estos individuos. Aquí vemos lo que ocurre cuando estimulamos desde ritmo sinusal con un bloqueo de rama izquierda, la estimulación convencional desde el ventrículo derecho, donde vamos a crear más bloqueo de rama izquierda de forma artificial, y si bloqueamos simultáneamente ventrículo derecho e izquierdo, vemos cómo afinamos el complejo QRS porque estamos resincronizando la actividad eléctrica. Si a eso le sumamos un desfibrilador a ese marcapaso resincronizador, vamos a conseguir, por un lado, mejorar todo lo que es la dinámica de contracción miocárdica, pero al mismo tiempo vamos a prevenir la muerte súbita porque el desfibrilador va a identificar y tratar de forma adecuada las arritmias que pueden aparecer en el seguimiento. Eso fue una revolución en su momento para la insuficiencia cardíaca. Hoy en día estamos en lo que se llama la simulación fisiológica, la simulación de la rama izquierda. Hemos avanzado en el concepto de resincronización o de estimulación lo más fisiológica posible para que el complejo QRS sea lo más normalizado posible y lo más parecido al QRS ideal, y todo eso está mejorando de forma evidente la supervivencia de estos pacientes. En la miocardiopatía hipertrófica, evidentemente aquí la enfermedad es una enfermedad que lo que hace es desestructurar el músculo cardíaco. Tiene una zona del músculo, en general la zona septal, hipertrófica y sobre todo con un descontrol o desarraigo de lo que serían las fibras musculares. Eso acaba provocando que en esta zona hipertrófica del septo se produzcan áreas de fibrosis miocárdica que pueden acabar provocando circuitos de reentrada y que pueden acabar provocando la muerte del individuo. Sabemos que es la causa número uno de muerte súbita en individuos por debajo de los 40 años de edad, sobre todo de deportistas, y por tanto la identificación correcta de aquellos pacientes que tienen una miocardiopatía hipertrófica y la prevención de que no hagan ejercicio de competición o ejercicio de resistencia para evitar que ese corazón sufra y vaya generando áreas de fibrosis por esa falta de oxígeno, sobre todo en el ejercicio intenso, eso es lo que ha permitido, al identificar a estos pacientes, reducir el número de pacientes que presentan muerte súbita y a aquellos que lo necesiten, pues implantarles también, si el riesgo de aparición de arritmias como las que ven en pantalla ahora mismo son evidentes, entonces el desfibrilador va a utilizarse para evitar esa muerte súbita. Este es un estudio en pacientes con miocardiopatía hipertrófica implantados con un desfibrilador. Vemos como a los 5 años de seguimiento, 50% de los pacientes habían utilizado de forma efectiva el desfibrilador por algún tipo de arritmia ventricular maligna.
Para terminar ya con el concepto de patología estructural como causa de muerte súbita, tenemos la miocardiopatía arritmogénica del ventrículo derecho. Sabemos que es una enfermedad genéticamente determinada, que lo que provoca es que haya una afectación del músculo cardíaco en el ventrículo derecho, pero no exclusivamente en el ventrículo derecho, que provoca que ese músculo desaparece, el paciente tiene un recambio de ese músculo por zonas de fibrosis y de adiposis, y eso acaba provocando la presencia de múltiples islotes de tejido superviviente, con lo cual se generan múltiples circuitos posibles de reentrada. Tenemos taquicardias que se van a producir en estos circuitos, a veces múltiples taquicardias distintas, lo que llamamos un pleomorfismo, y que en muchos casos puede acabar provocando una degeneración en fibrilación ventricular y en la muerte súbita. Pero si nos concentramos en las pacientes, decíamos, más jóvenes, vemos que efectivamente ahí lo que vamos a observar sobre todo va a ser causas, digamos, un poquito menos estructuradas. Por un lado, la coronariopatía no arteriosclerótica, los defectos congénitos de nacimiento de las arterias coronarias, por ejemplo, las cardiomiopatías hipertrófica y arritmogénica, no tanto la dilatada, pero sobre todo las enfermedades eléctricas, el síndrome de QT largo, QT corto, Brugada, la catecolaminérgica, serán los más evidentes y los más frecuentes y los que tendremos que intentar identificar antes de que produzcan muerte súbita. ¿Cómo sabemos o cómo buscamos o cómo intentamos identificar a los pacientes con riesgo de muerte súbita? Cuando tenemos situaciones que nos van a generar un alto grado de sospecha y que no tenemos que dejar pasar, pues son situaciones que nos deberían a todos alertar sobre la posibilidad de que aparezca una muerte súbita. Y esto es una historia familiar de muerte súbita, ¿no? Muerte súbita en edades no habituales, muerte súbita en circunstancias no habituales. Me refiero no en el típico infarto agudo de miocardio del padre a los 60 años de edad, sino de situaciones distintas de la familia que nos deberían llamar la atención. Otra cosa es la historia clínica del individuo, los síntomas. Si el individuo va teniendo síncopes de perfil cardiogénico, por ejemplo, pues eso nos debería hacer sospechar que efectivamente puede haber un riesgo de muerte súbita. Si el individuo presenta palpitaciones con situación de presíncope, eso nos debería alertar sobre la posibilidad de que el individuo esté haciendo algún tipo de arritmia ventricular y que en algún momento esto lleve a la muerte. Y finalmente habrá test, habrá distintas pruebas que vamos a ver, el electrocardiograma, el ecocardiograma, la prueba de esfuerzo, el Holter, que nos pueden hacer ver o hacer sospechar que pueda existir un riesgo de muerte súbita. Estos son los tres grandes bloques que debemos estudiar o que debemos tener en mente antes de o cuando sospechamos la posibilidad de una muerte. Veo la historia familiar, ¿no? Hay dos situaciones evidentes. Uno, imaginemos que ya tenemos una familia que sabemos que tiene un síndrome del QT largo y que hay una enfermedad genética bien conocida, pues la posibilidad de que en esta familia, alguien que nazca en esta familia, herede esa enfermedad, pues es del 50%. Por tanto, ya sabemos que en estas familias vamos a tener un altísimo grado de sospecha, ¿no? Y hay que ser muy, muy, muy vigilante con cualquier nuevo miembro que aparezca en esta familia, y hay que hacerlos es determinado, ¿no? Ahí tenéis una familia con un síndrome del QT largo congénito tremendo, con 9 miembros afectados, todos muertos, excepto un único superviviente, y efectivamente ahí la sospecha es más que evidente y eso no puede pasarnos por alto. Eso es algo que como médicos debemos siempre identificar, cuál es la historia familiar, que si hay alguna enfermedad genética conocida en esa familia, ¿no? Perdón. Y luego existe la otra posibilidad, que es que no tengamos
una enfermedad conocida en esta familia, pero como decía antes, pues haya algún individuo que ha presentado una muerte súbita en circunstancias, digamos, no habituales y a edades no habituales, y que eso nos debe hacer abrir la mente y pensar, bueno, a lo mejor este individuo que ha tenido esta muerte súbita es el primer elemento dentro de esta familia que tiene esta muerte súbita, y puede haber otros miembros de la familia que puedan presentar algún tipo de enfermedad similar a la que pudo matar a este primer individuo. Hemos dicho también que hay que ser muy vigilante con los síntomas, ¿no? La historia clínica y los síntomas, digamos, las palpitaciones, sobre todo si son palpitaciones que se asocian con situaciones de presíncope, o si el paciente va presentando síncopes con un perfil, digamos, cardiogénico, ¿no? Y ahí podemos tener, pues como vemos aquí en un Holter, arritmias ventriculares tremendas, rápidas, muy, muy malignas, que le provocan a este individuo palpitación, presíncope, síncope y en algún caso muerte súbita. Y luego hemos dicho, hay test, el electro, el eco, la prueba de esfuerzo. Efectivamente, el electro sobre todo nos debería alertar de muchas de las enfermedades, porque muchas de esas enfermedades tienen una marca electrocardiográfica. Por tanto, hay que reconocer en el electrocardiograma todas esas características que nos identifican a pacientes de riesgo. En aquellos casos que tengamos la mínima sospecha, lógicamente otras pruebas como el ecocardiograma o la prueba de esfuerzo nos pueden ayudar en identificar el diagnóstico final de ese paciente, una hipertrofia hipertrófica o una taquicardia catecolaminérgica, por ejemplo. Serían dos ejemplos en donde el eco y la prueba de esfuerzo son los grandes apoyos que tenemos en el diagnóstico. Si vamos al electro, que probablemente es el elemento más clásico y que tenemos más a mano y que debería ser el elemento clave en todo lo que hacemos para identificar pacientes de riesgo, pues sabemos que hay una serie de patrones electrocardiográficos que deberíamos reconocer. Patrón de la hipertrófica, de la displasia, del Wolff Parkinson-White, del síndrome de Brugada, del síndrome de QT largo, QT corto, de la taquicardia catecolaminérgica. Empecemos por la hipertrófica. Hemos visto antes, ¿no?, algún elemento de hipertrófica, pero claramente el electrocardiograma debería ser la primera prueba y el primer elemento clave en la sospecha de miocardiopatía hipertrófica, con la aparición de ondas T negativas en la pared lateral, en la pared laterales de 1 VL y todas las precordiales izquierdas. Y ahí esto debería ser clave para, en algunos casos, lo que aparece son ondas Q profundas en distintas derivaciones. Todos esos son elementos que deberían hacernos abrir inmediatamente la vista y decir, cuidado, aquí puede haber una hipertrófica, y hacer las pruebas correspondientes, que la más sencilla es el eco, pero sí necesitamos la resonancia para identificar claramente, además, si el individuo tiene parches de fibrosis en alguna de las zonas hipertróficas. En la miocardiopatía arritmogénica, el elemento clave vuelve a ser el electrocardiograma, o bien porque aparecen ondas T negativas en precordiales derechas, o bien porque aparece la clásica onda epsilon en las derivaciones V1 y V2, que nos indica que el tracto de salida ventrículo derecho está retrasado desde el punto de vista de la activación eléctrica, y sobre todo también la aparición de arritmias ventriculares siempre con morfología de bloqueo de rama izquierda, que nos indica que vienen del ventrículo derecho, sobre todo si hay distintas morfologías en distintos momentos. Esto nos debería hacer sospechar, sería un alto grado de sospecha de la posibilidad de una displasia arritmogénica, y entonces pues el ecocardiograma y sobre todo en este caso la resonancia magnética cardíaca serían los elementos claves para llegar al diagnóstico definitivo. En el Wolff Parkinson-White, evidentemente el electrocardiograma es el elemento clave. Con el electrocardiograma tenemos que identificar la preexcitación ventricular, un PR corto, una onda delta, un QRS ancho, y eso nos indica la presencia de una vía accesoria auriculoventricular,
y sabemos que en estos casos el riesgo que existe, que es aproximadamente un 1 por 1000 por año, sería el que apareciera una fibrilación auricular conducida de forma muy rápida a los ventrículos a través de la vía accesoria y que podría acabar provocando la degeneración en fibrilación ventricular y la muerte súbita del individuo. Afortunadamente, además del Wolff-Parkinson-White, es probablemente la única causa de muerte súbita curable. Cuando lo identificamos, hacemos la ablación de la vía accesoria y el riesgo de muerte súbita pasa a ser cero en ese individuo o idéntico a la de cualquier otro individuo y eliminamos esa causa. Por tanto, la identificación de la vía accesoria, de la preexcitación ventricular y su eliminación mediante un catéter es un tratamiento curativo de la muerte súbita en estos individuos. Ahí vemos un ejemplo bonito de una vía accesoria, cómo podemos identificar, localizar dónde está la vía, hacer una ablación y eliminar por completo el riesgo de muerte súbita en este individuo. En los últimos años, en los últimos 30 años, uno de los elementos en donde más se ha avanzado ha sido en el conocimiento de lo que llamamos las enfermedades de los canales iónicos. Hace 30, 35 años no sabíamos que existían estas enfermedades. Sabíamos que había gente joven, relativamente joven, que padecía una muerte súbita y que tenía un corazón estructuralmente normal. Empezamos a identificar distintas patologías que nos mostraron que había unos elementos que eran los canales iónicos del corazón que podían tener mutaciones y esas mutaciones provocaban que estos canales iónicos funcionaran de forma normal y eso nos llevaba a que, o, por un lado, presentaban unas anomalías en el electrocardiograma que hemos ido identificando en estos años y, por otro lado, que aquellos individuos que tenían estas anomalías en algún momento algunos de ellos podían tener riesgo de muerte súbita y hemos aprendido a estratificar el riesgo de estos individuos y a prevenir la muerte súbita en aquellos en que esa estratificación de riesgo nos mostraba que tenía un riesgo efectivamente elevado de muerte súbita. A través de los años se han descrito distintas patologías, las más evidentes son el síndrome del QT largo, el síndrome del QT corto, el síndrome de Brugada, taquicardia catecolaminérgica o recientemente lo que se llama la repolarización precoz maligna. Estos serían como los cinco grandes grupos de elementos o de patologías que afectan a los canales eléctricos del corazón y que en la evolución pueden en algún momento provocar la muerte súbita. El síndrome de Brugada, que todos ustedes conocen, caracteriza por un electrocardiograma muy peculiar, con una elevación del segmento ST en las derivaciones precordiales derechas, en individuos que no tienen ningún tipo de patología coronaria, con un electro, estable, no es un espasmo coronario, no es una patología, transitoria, sino que ese electro se va reproduciendo y estos son elementos, son individuos que algunos de ellos van a presentar, como lo que os enseño aquí en esta diapositiva, una arritmia ventricular maligna y la muerte súbita del niño. El síndrome del QT largo, que va a tener por su lado pues, una patología también en los canales eléctricos del corazón y esa patología, esa modificación genética de los canales eléctricos que acaba provocando una alteración en el tiempo de repolarización, como un alargamiento del tiempo de repolarización y que va o puede acabar provocando que aparezcan también muertes súbitas en distintas circunstancias. Los dos grandes genes que estamos tratando siempre son el canal de sodio y el canal de potasio. Sabemos que todas las modificaciones del canal de sodio, como el síndrome de Brugada, o el síndrome de QT largo tipo 3, el individuo va a tener arritmias en situaciones de reposo, en situaciones de predominio vagal, mientras que en aquellas circunstancias en donde el gen modificado o alterado es el canal de potasio, como ocurre en el QT largo tipo 1 y tipo 2, el individuo va a tener arritmias en situaciones de estrés, en situaciones de ejercicio físico, en situaciones de predominio adrenérgico.
La taquicardia catecolaminérgica es una enfermedad es muy especial, muy específica. Se produce por una mutación en el gen de la rianodina. El gen de la rianodina es el gen que regula el tráfico de calcio intracelular. Si hay una mutación en este gen, lo que se provoca en situaciones en donde el tráfico intracelular de calcio debería aumentar, como es el estrés físico o el estrés mental, al tener la mutación no puede aumentar ese tráfico de calcio, se acumula el calcio intracelular, eso provoca una intoxicación celular por calcio y acaba provocando unas arritmias muy peculiares que pueden ser las arritmias como la taquicardia ventricular bidireccional, fibrilación ventricular en unos casos y siempre asociado a situaciones de estrés físico o emocional. Ahí tenéis una prueba de esfuerzo en un individuo con una taquicardia catecolaminérgica, en reposo el electro es normal y a medida que aumenta el trabajo físico en este individuo, que podría ser también el estrés mental, aparecen más y más arritmias ventriculares que acaban provocando la taquicardia bidireccional y que pueden, si no paráramos el ejercicio físico o el estrés mental, podrían acabar en la fibrilación ventricular y en la muerte del individuo. ¿Qué hace que sean especiales las canalopatías de cualquier otra forma de muerte súbita? Bueno, primero, estamos hablando en general de pacientes jóvenes y activos. Por tanto, tienen una experiencia de vida larguísima por delante. Son pacientes que además van a crecer físicamente y que además son individuos que tienen taquicardias sinusales porque hacen deporte, porque se aceleran, etc. Pero eso nos lleva a un contexto distinto desde el punto de vista de la planificación terapéutica. En general, tiene un corazón normal. Por tanto, no hay ningún riesgo de morir de otras causas. Por tanto, la única causa que tienen de morir es su propia patología de los canales. Si somos capaces de identificar, de tratar y de prevenir la muerte súbita a través, por estas patologías de los canales, vamos a normalizar su vida. Y vamos a normalizar su esperanza de vida. Y eso es muy importante. Muchas veces tenemos problemas porque el paciente no es consciente de la patología. Porque tiene muchas veces patología que nosotros identificamos antes de que haya provocado ningún síntoma. Que nosotros sabemos que puede tener riesgo de aparecer una muerte súbita que todavía no ha tenido. Y eso es difícil de explicar a un paciente aparentemente sano. Y por tanto, no siempre van a aceptar de forma, digamos, evidente, gente joven, el que le impongamos algún tipo de limitación, algún tipo de tratamiento, como prevención de algo que todavía no ocurre. ¿Vale? Por tanto, es importante ese aspecto. Los médicos, muchos, tampoco tenemos 100% claro cómo estratificar el riesgo en cada una de estas patologías. No hay una ley que nos diga este paciente tiene un alto riesgo, este tiene un bajo riesgo. Siempre es, digamos, hipótesis de trabajo y hay que valorar distintos elementos en cada una de las patologías y eso a veces no es tan evidente. Y finalmente, y eso también es muy peculiar de las canalopatías, es que pueden aparecer luego las arritmias en forma de tormenta rítmica. Hemos identificado pacientes, sabemos que tiene riesgo, a lo mejor está libre de arritmias durante mucho tiempo y de golpe, y sin saber por qué, nos hace 10 episodios de fibrilación ventricular en una semana. ¿Vale? Por tanto, eso va a complicar el manejo, vamos a tener que explicarle al paciente, él va a tener que ser consciente del tipo de patología y de cómo lo vamos a manejar en los próximos años, ¿no? Fijaos, este es un neonato que tiene torsadas de punta espontánea, más de 100 al día. Curiosamente, el neonato estaba bien. Nunca tuvo sensación, nosotros nunca tuvimos la sensación de que perdió el conocimiento. Se le dieron beta bloqueantes. Fijaos que tiene un QT largo tremendo este individuo, ¿vale? Con un bloqueo 2-1, un caso gravísimo de QT largo congénito, con unas arritmias que asustan, pero que eran, digamos, más de 100 al día, pero autolimitadas, no habían provocado síntomas aparentes.
Cuando hicimos el análisis genético, nos dimos cuenta que efectivamente era una mutación del canal de sodio, por tanto, era un síndrome oculto largo tipo 3, y por eso el beta bloqueante no estaba funcionando. Ahí se le dio plequenida y mexiletina, y el individuo normalizó prácticamente su intervalo QT y desaparecieron las arritmias ventriculares. Por tanto, el entender el mecanismo íntimo fisiopatológico y genético también nos ayuda a implementar el tratamiento más adecuado en cada uno de los casos y en poder prevenir esa aparición de arritmias y muertes. Este es otro paciente de 10 años, diagnosticado y en tratamiento de epilepsia desde hacía años. Tenía un control clínico bueno, pero a la edad de los 9 años empezaron otro tipo de síntomas que eran síncopes. Y el Holter nos mostró esto. En algunos momentos, sobre todo cuando él hacía ejercicio físico o se enfadaba, aparecían arritmias ventriculares cada vez más graves, taquicardias ventriculares bidireccionales y taquicardias ventriculares polimórficas. Era una taquicardia ventricular catecolaminérgica por una mutación en la rianodina. Hay que ir con cuidado con estos individuos. ¿Por qué? Porque si nosotros les implantamos un desfibrilador, el propio desfibrilador y los choques del desfibrilador pueden generar más ansiedad, más nervios, más angustia y más arritmias, porque se genera más acumulación de calcio intracardíaco por la misma, digamos, angustia que provoca el propio choque en estos individuos. Por tanto, el desfibrilador no es el tratamiento más evidente en estos individuos. Ha habido reportes, ¿no?, de muerte súbita a pesar del desfibrilador o probablemente por el desfibrilador, porque es el propio desfibrilador con choques repetidos el que acaba generando más fibrilación auricular, ventricular, más arritmia y finalmente la muerte súbita. En general, el tratamiento inicial siempre es un beta bloqueante. Intentamos frenar esa aceleración que provoca la acumulación de calcio intracelular, pero no siempre funciona. En este caso, es un individuo que se le dio beta bloqueante, se le dio un anticálcico y a pesar de ello continuaba con arritmias, mientras que cuando se le añadió flecainida prácticamente normalizó las arritmias. ¿Cuál es el tratamiento perfecto? Bueno, pues como digo, beta bloqueante inicial, la flecainida, el verapamil, pero también en muchos casos acabamos haciendo una estereotomía izquierda, que es un tratamiento altísimamente efectivo en estos pacientes, sobre todo en aquellos que son resistentes al tratamiento habitual beta bloqueantes, flecainida o verapamil. Este es un caso nuestro de arritmias ventriculares polimórficas por una taquicardia ventricular catecolaminérgica y no respondiendo a todos los fármacos antiarrítmicos y que finalmente con la esterectomía izquierda normalizó completamente su electrocardiograma y dejó de hacer arritmias ventriculares. Sabemos que en el síndrome de Brugada hay distintas manifestaciones, ¿no? Y una de ellas, sobre todo en niños, es la aparición de arritmias en episodios febriles. Porque la fiebre, sabemos que la mutación en el síndrome de Brugada es temperatura dependiente. Cuanto más alta es la temperatura, menos bien funciona ese canal con la mutación y, por tanto, más posibilidad de aparición de arritmias ventriculares y de electrocardiogramas anormales. De hecho, el electrocardiograma durante la fiebre es un test diagnóstico fantástico en niños con síndrome de Brugada y no hay que dejar de hacer un electrocardiograma si hay una sospecha de Brugada o hay un Brugada en la familia, que cuando el niño tiene fiebre hacer un electrocardiograma en ese momento para verificar si efectivamente hay o no hay alteraciones típicas de Brugada, porque si no las hay, ese individuo seguramente no tiene el síndrome. Este es un individuo de 27 años con muerte súbita abortada, que se le implantó un desfibrilador subcutáneo y que presentó siete episodios documentados de fibrilación ventricular y tratados adecuadamente
con el DCO. ¿Qué podemos hacer en estos individuos cuando empiezan con tormentas eléctricas? Una de las cosas es la quinidina. Vamos, que la quinidina puede mejorar de forma clara la aparición de arritmias ventriculares en el momento de la tormenta rítmica. El problema de la quinidina es su tolerancia gastrointestinal, el que el individuo muchas veces abandona el tratamiento y, por tanto, no podemos imaginar como tratamiento único sin el desfibrilador, porque además más de una tercera parte de los individuos, a pesar de la quinidina, continúan teniendo alguna arritmia y, evidentemente, una sola arritmia de desfibrilación ventricular es suficiente para que el individuo fallezca. En los últimos años ha ganado adeptos lo que se llama la ablación epicárdica del ventrículo derecho, donde lo que intentamos es eliminar una capa de tejido epicárdico en la zona del ventrículo derecho que eliminaría un exceso relativo de una corriente que se llama ITO, y ese eliminar esa corriente ITO normalizaría nuevamente el flujo iónico a través de los músculos cardíacos y, por tanto, normalizaría el electrocardiograma y evitaría la aparición de arritmia. En esa zona, cuando tenemos en el epicardio del ventrículo derecho, cuando tenemos una elevación del segmento ST, como en este caso, aparecen estas señales extrañas, muy lentas, muy fraccionadas, de muy larga duración, más de 300 milisegundos, y solo aparecen cuando hay elevación del segmento ST. Cuando ablacionamos esta zona, normalizamos esa alteración, esas señales anormales, y normalizamos el electrocardiograma. Ahí veis el electrocardiograma con un test de Hamalina antes de la ablación, muy positivo, y vemos 6 meses después de la ablación cómo el electrocardiograma no se altera con la administración de una dosis completa de Hamalina, y además la estimulación programada que provocaba fibrilación ventricular antes de la ablación, después de la ablación se normaliza y no provoca ningún tipo de arritmia. En conclusión, yo lo que he querido enseñarles pues es un poquito todo el espectro de muerte súbita, pero haciendo hincapié quizá en algunas características menos habituales, ¿no? Cuando hablamos de la prevención de la muerte súbita, sobre todo en la población joven, lo primero que hay que hacer es identificar a los pacientes de riesgo. ¿Cómo lo hacemos? Pues a través de la historia familiar, a través de la historia clínica, y el electrocardiograma serían los elementos clave para sospechar que algún individuo podría en algún momento ser un individuo con riesgo de muerte súbita. Lógicamente, una vez hemos identificado a este paciente o lo hemos catalogado como un paciente como posible riesgo de muerte súbita en el futuro, por todas las características que estamos hablando, pues ahí hay que estratificar correctamente para saber quiénes de los pacientes con estas características clínicas, historia familiar y electrocardiográficas tienen riesgo elevado a muerte súbita y quienes no tienen riesgo elevado, porque lógicamente nuestro tratamiento y la agresividad de este tratamiento será distinta en función de estas características y siempre con el objetivo último de prevenir la muerte súbita en esta población. ¿Vale? Por tanto, mi mensaje es: no se olviden la historia familiar, la historia clínica del individuo y el electrocardiograma, elementos clave para identificar individuos de riesgo. A partir de ahí, estratificación de riesgo para saber quién requiere tratamiento y quién no lo requiere para evitar la muerte. Muchísimas gracias. Bien, agradecemos la exposición del doctor Rugada, muy explicativa, muy buena. Vamos a dar, en honor al tiempo, vamos a dar paso a las preguntas. Particularmente yo tengo una para los panelistas, para panelista y el doctor Josep Brugada, sobre los pacientes que tienen algún síndrome cutelargo o síndrome de Brugada, toda esta alteración de los canales, asociado al ejercicio. Muchas veces las guías indican de que estos pacientes no deben realizar deportes competitivos ni deportes de alta intensidad.
Pero ¿qué ocurre si estos pacientes están con un desfibrilador implantado? ¿Qué ocurre después de esa etapa? ¿Se siguen considerando las guías y evitar deportes de alta intensidad como ejercicio con ellos? ¿O puede ser un poco uno más holgado y permitir tal vez algunos deportes competitivos? A ver, canalopatías y deporte. Todas las canalopatías que tienen, como decía antes, que están asociadas al canal de sodio, son canalopatías que en general no tienen mucho que ver con el ejercicio físico. El Brugada es un ejemplo. En los pacientes con Brugada no les impedimos hacer deporte. Lleven o no lleven desfibrilador, no les impedimos hacer deporte porque el deporte no es en general un disparador de arritmias, ¿vale? Excepto si a ese paciente con Brugada puede provocar un incremento de la temperatura corporal, sobre todo si se dedica a hacer maratones a las 12 del mediodía en Barcelona en el mes de agosto, ¿no? Como estamos ahora, en donde la posibilidad de que tenga un incremento de temperatura corporal es altísimo y eso puede ser un desencadenante de arritmias. No por el ejercicio en sí, sino por la temperatura corporal o la temperatura ambiente. Por tanto, a nosotros los pacientes con síndrome de Brugada no les impedimos hacer deporte siempre que estén bien hidratados, que hagan deporte, digamos, con cierto sentido, ¿vale? Y que no sean situaciones extremas y les explicamos esto. Es verdad que también a los pacientes con Brugada que quieren hacer deporte sí o sí, les hacemos una prueba de esfuerzo. ¿Por qué? Porque hemos visto algunos pacientes que en la fase de recuperación del deporte, al tener un predominio vagal, pueden hacer un incremento de la alteración electrocardiográfica. Si eso ocurre y aparece mucho Brugada, digamos, mucho más evidente en el electrocardiograma, igual les limitamos su deporte. Pero esto sería, digamos, la minoría en pacientes con Brugada. ¿Qué tenemos en el otro extremo? Tenemos la taquicardia catecolaminérgica. La taquicardia catecolaminérgica es la típica taquicardia que va a provocar la muerte súbita durante el ejercicio físico, porque donde se manifiesta es en el ejercicio físico al acumularse el calcio. En estos individuos, sin ninguna duda, el deporte está prohibido, con o sin desfibrilador. Está prohibido porque si tienen un desfibrilador y hemos dicho que la catecolaminérgica, el desfibrilador hay que pensárselo mucho porque puede generar más arritmias, pero si incluso lleva un desfibrilador, es evidente que el desfibrilador le va a tratar la arritmia, pero puede entrar en una dinámica de choque, 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 choque por el propio ejercicio físico. Y por tanto, en la catecolaminérgica, yo creo que hay prohibición absoluta de ejercicio físico en estos. Y luego en la mitad tienes los pacientes con un síndrome del cuello largo. Bueno, son pacientes que es verdad que muchos de ellos pueden llevar un desfibrilador en temas preventivos y que se les deja hacer deporte porque ya llevan su desfibrilador. En el QT largo tipo 3, el deporte tiene poca incidencia. En el QT1 o QT2, sabemos que puede ser sobre todo la natación, etcétera, hay distintos deportes que pueden ser más peligrosos, pero hay ejemplos de incluso de campeones de natación con un QT largo y que llevan un desfibrilador puesto. Y por tanto, no podemos impedir que alguien decida voluntariamente que, como ya ha llevado el desfibrilador, continúe haciendo deporte. Es su decisión y por tanto hay que respetarla. Pero nosotros, como médicos, tampoco podemos fomentar que aparezcan choques repetidos a pesar de que tenga el desfibrilador, porque sabemos que los choques repetidos tampoco son benignos para nuestro corazón. Y tampoco son inocuos, que a la larga pueden acabar provocando daño miocárdico y por tanto hay que ser consciente de eso. Muchas gracias por su respuesta, doctor. Hay otra pregunta del chat que están aquí, en el cual dice: en pacientes adolescentes con Wolff Parkinson White asintomático, hallazgo casual, ¿debe ir siempre a ablación? Muy buena pregunta y gran controversia, ¿no? Yo fui el chairman de las últimas guías clínicas de tratamiento de arritmias supraventriculares
de la Sociedad Europea de Cardiología, y este tema tiene un puesto relevante en estas guías. Mi opinión personal, ¿qué es lo que hago yo? Yo tengo un individuo con una Wolf Parkinson White, con una preexcitación ventricular, no le vamos a llamar Wolf, para llamarle Wolf Parkinson White tiene que tener taquicardias, ¿vale? Si el individuo está asintomático con una preexcitación ventricular, es un individuo que nosotros vamos a seguir clínicamente hasta que tenga unos 30 kilos de peso, ¿vale? Cuando tiene 30 kilos de peso, eso quiere decir entre 8 o 10 años de edad, nosotros vamos a proponer siempre un estudio electrofisiológico para estratificar el riesgo de esta vía. Y debo decir que en el 99% de los casos, este estudio electrofisiológico va a resultar en una ablación. ¿Por qué? Porque la vía accesoria estará en una situación, en una localización, digamos, relativamente fácil de acceso, y lo que vamos a hacer es ablacionar y eliminar ese riesgo. ¿Por qué? No porque haya un riesgo de muerte súbita en todos ellos, sino porque si no lo hacemos, estamos limitando la vida de este individuo para el resto de su vida. Porque cada vez que alguien le haga un electrocardiograma, le van a encontrar el Wolf Parkinson White. Cada vez que quiera hacer un deporte, alguien le va a decir que no puede hacer deporte porque tiene una vía accesoria. Si quiere ser bombero, policía o piloto, no se lo van a dejar hacer. Es decir, le estamos limitando la vida a un individuo que tiene algo que es curable. ¿Cuál es la excepción que nosotros no hacemos la ablación? Pues que cuando estamos en el estudio, en un paciente asintomático con una vía, digamos, de conducción no muy grave, no muy rápida, esa vía tenga una localización paraquisiana que pueda representar un cierto riesgo de aparición de un bloqueo AV en la ablación. Eso acaba siendo menos del 1% de los casos. Por tanto, nosotros hacemos la ablación en prácticamente todas las vías accesorias con conducción permanente, digamos, no en una vía accesoria intermitente, con conducción permanente, les hacemos una ablación a prácticamente todas porque aprovechamos el estudio para hacer la ablación, lo comunicamos con la familia y en general los padres entienden perfectamente el planteamiento. Y si no hay un riesgo específico de complicaciones en la ablación por la localización de la vía, hacemos la ablación a todo el mundo a partir de los 30 kilos. ¿Por qué no antes? Porque pensamos que antes de los 30 kilos de peso es muy difícil que ese individuo tenga una fibrilación auricular. La fibrilación auricular necesita un cierto tamaño de la aurícula y es por eso que hay muy pocas o casi ninguna fibrilación auricular en gente muy joven, en adolescentes. Y el riesgo empieza probablemente a partir de un cierto volumen auricular que probablemente no se da antes de los 30 o 35 kilos de peso. Muchas gracias por su respuesta. Tenemos otra más que dice, un paciente adolescente con genotipo positivo y fenotipo negativo para QT largo, ¿se le contraindica el deporte de alta intensidad como el fútbol? Sí, primero tenemos que saber por qué le han genotipado a este individuo si tenía un electrocardiograma normal. Entiendo que le han genotipado porque viene de una familia en donde hay un QT largo. Y al haber alguien en la familia con QT largo, se ha hecho un análisis, un screening del resto de la familia. Y en este individuo adolescente, en uno de ellos, aparece un genotipo positivo sin manifestación de QT largo en el electrocardiograma. Esto es lo que llamamos la penetrancia, ¿vale? La enfermedad no en todos los individuos se manifiesta fenotípicamente. Puede tener una penetrancia del 80%, del 70%, del 50%, y que solo uno de cada dos individuos con la mutación presente clínicamente el fenotipo que esperábamos, ¿no? De todas formas, si ese es un individuo que tiene un genotipo positivo en una familia donde ya hay el diagnóstico hecho, porque hay otros que lo tienen fenotípicamente, este es un individuo que primero hay que estratificar el riesgo, probablemente hay que ver exactamente de qué estamos hablando, y probablemente el riesgo es bajo en ese momento, si es asintomático y con un QT normal, a pesar de que tenga
La mutación, yo creo que es un individuo que probablemente hay que tratar con un beta bloqueante. Si es un cutáneo largo tipo 1, tipo 2, yo le protegería con un beta bloqueante a pesar de que tenga un cutáneo normal y probablemente le dejaría hacer deporte. Muchas gracias. Y vamos a hacer la última pregunta en honor al tiempo. No queremos, son cerca de las 2 de la mañana en España, no queremos abusar de su tiempo. Como última pregunta, dicen, ¿en qué momento un electrocardiograma de reposo con repolarización precoz se torna Oh. maligno o predictor de muerte súbita? Yo no tengo ni idea. Esta respuesta, esta pregunta me la he hecho a mí mismo muchas veces. Yo veo muchos deportistas. Nosotros, como sabéis, estudiamos cada año a todos los del Barça, no solo a los buenos, a los millonarios, sino también a los pequeñitos, a los que empiezan. Y hacemos más de 3.000 atletas cada año. Y nosotros tenemos la sensación de que en atletas jóvenes tenemos aproximadamente un 20% de los casos tienen las características de la repolarización precoz. Lo que siempre habíamos dicho, repolarización precoz, y que era benigna y que así lo pensábamos, ¿no? Se han diagnosticado estos casos de repolarización precoz maligna, no tenemos ninguna duda, se ven los electros que enseñan y que empeoran súbitamente y empiezan a aparecer arritmias, pero yo no tengo ni idea de qué paciente o qué individuo con una repolarización precoz benigna en algún momento puede ser maligno. No lo sé, no tengo ni idea. Yo a eso me preocupa y me preocupa muchísimo porque no podemos generar la sensación de que uno de cada cinco pacientes jóvenes que hace deporte tiene riesgo de muerte súbita porque tiene una repolarización precoz, porque sabemos que no es verdad. Sabemos que no es verdad. Sabemos que hay algunos que en algún momento pueden presentar una muerte súbita, no, no, pero no sabemos por qué. Por tanto, yo me resisto a generar ese pánico, ¿no?, de que cualquier individuo con una repolarización precoz tiene riesgo. Ni siquiera aquellos que han descrito esta característica se atreven a decir eso, ni muchísimo menos, ¿no? Y no saben tampoco cómo identificar al paciente de riesgo. Hablan de alguna de las características de la repolarización, si es más de una repolarización posterior o lateral, si es más de una repolarización ascendente o descendente, pero la verdad es que yo cada vez que me miro esos electros que enseñan, yo no veo una característica ni electrocardiográfica ni clínica que me identifique a un paciente. Lógicamente, si alguien tiene este tipo de electro y empieza a tener síncopes, pues estamos hablando ya de otra cosa y habrá que intentar identificar otros elementos. Pero esa es una pregunta que yo no tengo la respuesta. Bueno, en honor al tiempo, muchas gracias por todo, doctor Josep Trucada. En España ya son 2 de la mañana, de la madrugada, entonces ya agradecemos todo en honor al tiempo y agradecer su presentación y toda la paciencia para responder las preguntas. Un Le placer. agradecemos de parte del Departamento de Prevención de Cardiovascular de la Sociedad Chilena de Cardiología. Y de la Sociedad Chilena de Cardiología, le agradecemos este tiempo que se ha tomado para estar con nosotros. Excelente exponencia y muchas gracias. Con esto damos Muchísimas gracias a vosotros. Ha sido un placer. por Muchas gracias, doctor. finalizado el webinar. Así que tengan muy buenas noches por allá, muy buenas noches y gracias a todos por la excelente asistencia que hemos tenido a este webinar. Cerca de 150 personas que no han estado escuchando, así que, o que lo ha estado escuchando usted. Así que muchas gracias a todos. Hasta Muchas luego. gracias. Muchas gracias, doctor. Gente de Paraguay y de todas partes se unió. Muchas, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Un placer. Cariño.